es con esta. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Emprendedores 4.0 por Palmira TV Colombia. Agradecerle a todas las personas que han venido contactándose con nosotros en las diferentes redes sociales. Agradecerle también a MSC y App por permitirnos esta técnica en la tarde de hoy, especialmente a nuestro compañero Giovanni César Gutiérrez, que se encuentra conectado con nosotros a través de las diferentes aplicaciones. Pero quiero darle primero la bienvenida a Sarita. Bienvenida nuevamente a Emprendedores 4.0. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Rubén, buenas noches. ¿Cómo buenas te noches, perdón. Yo llegué aquí ya es tarde, entonces para mí es tarde. Bueno, saludando primero que todos nuestros emprendedores que nos acompañan en el día de hoy, y venimos con un excelente programa sobre tecnología. Así es, sobre información de tecnología, como siempre en Emprendedores 4.0, promocionando este tipo de aspectos. En esta última semana se ha hablado de temas muy, muy, muy importantes, pero especialmente con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, las dos macro compañías generando estos tipos de noticias sobre lo que se viene a futuro, obviamente con algunos temas todavía por revisar, en un análisis creo que todavía estamos en temas de pruebas, pero con mensajes muy positivos, pero también con mensajes de precaución para que entendamos de que estas inteligencias artificiales no son realmente 100% la verdad de lo que se está realizando, son pruebas, y eso es lo que queremos mostrar a partir del día de hoy, Sarita. ¿Y usted cómo ve este proyecto de la inteligencia artificial? Yo creo que es algo maravilloso que nos está pasando, que debemos evolucionar, seguir evolucionando en todo lo que hay en tecnología, y más que nosotros en Colombia siempre estamos un poquito atrasados más que las otras potencias. Sí, puede ser que sí, posiblemente algunos empresarios han tomado esto como un tema de tecnología y posiblemente primero hoy son las ventas porque estamos saliendo de una pandemia y son proyectos que se van a ir generando poco a poco con el tiempo. Pero también tenemos que identificar que la evolución de del mundo nos está permitiendo a todos conocer estas plataformas, y por eso Emprendedores 4.0 siempre quiere tratar de fortalecer no solamente al empresario, sino a la comunidad en general. Exacto. Y a los estudiantes hoy de lo que se nos viene a futuro. Pues mira lo que tú dices de lo de la pandemia, que la gente que vende en los vendedores ambulantes ahorita están aprendiendo a vender en redes. Así es algo maravilloso que ellos están manejando la tecnología también, y es interesante y sería buenísimo que nosotros, los que ya lo manejemos, le ayudemos a ellos a aprender mucho más sobre el tema. Así es, claro que sí, Sarita, y esa es la ventaja de Emprendedores 4.0, que es un programa educativo, formativo en todas las innovaciones a través de las diferentes noticias que nos genera el mundo, pero también lo que generan nuestros palmiranos, los emprendedores, los empresarios, de cómo esa evolución también se ha venido viendo en algunos empresarios, no en todos, algunos la pandemia los dejó lastimosamente con unos temas muy complejos, pero hemos identificado que siguiendo trabajando en equipo, ratificando algunos conceptos, trabajando en alianzas entre algunas organizaciones, hemos visto la evolución para que el empleo, que es lo más importante en una economía, se sostenga y logremos bajar las cifras, que es lo más importante. Algunos pelean porque la inteligencia artificial tiende supuestamente a relevar el talento humano, pero creo que es el talento humano que nos debemos innovar, porque somos nosotros quienes vamos a retroalimentar toda esa información, que hoy lo hacen en diferentes lugares del mundo. Claro, debemos aprender a adaptarnos a todo lo que va saliendo nuevo. Así es, bueno, a esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestro socio, amigo, colega, que hoy se encuentra en las oficinas de MSC, y agradecerle, Giovanni César Gutiérrez, por estar con nosotros también aquí en Emprendedores 4.0, que es el experto en estos temas de tecnología, TIC, comunicaciones, y obviamente hoy con temas importantes como la inteligencia artificial. Hola, Giovanni, Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo sigues? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes nuevamente a Emprendedores 4.0, la evolución de los emprendimientos a la transformación digital de la cuarta revolución industrial. Revolución industrial que revolucionó, valga la redundancia, con todo el tema de la pandemia. Y es que a partir del año 2020 hemos visto cómo de lo que veníamos hablando desde MSC Marketing Estratégico Consultores corresponde a la transformación de la digitalización, que es la aplicación de la inteligencia artificial absolutamente a todos los procesos, y que recalcamos en cada uno de nuestros programas, porque la digitalización desafortunadamente en el sector público de nuestro país apenas van un 25%. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial?
artificial a la digitalización que aún no se ha hecho. Y es allí donde los invitamos a todos, justamente a que por fin entendamos de que quien no se transforme a la digitalización no va a ser posible aplicar la transformación digital, que es la integración de la inteligencia artificial a cada uno de nuestros procesos. Y sí, hoy tenemos un programa realmente extraordinario, porque el programa está totalmente enfocado en esa integración a lo que llamamos simbiosis de la inteligencia artificial con la digitalización. Y es que hasta el momento habíamos visto aplicaciones, por ejemplo, Spotify, Google, aplicaciones, todo el tema que concierne a Facebook, a Instagram, a las otras apps que aparecen con el tiempo, como TikTok, que supuestamente ya estaban integradas a la cuarta revolución industrial, pero que mentira, apenas eso está comenzando. Uno de los videos que les queremos enseñar para que arranquemos y veamos cómo va a ser la integración de la inteligencia artificial realmente a las aplicaciones, tiene que ver con ese asistente capaz de interactuar con nosotros como si fuese otra persona. Por eso los invitamos a que integren para ustedes, para que de alguna forma podamos comprender, porque ha sido muy difícil para los ciudadanos en esta transformación digital entender que una cosa es la digitalización y otra cosa es la transformación digital. Sí, que una cosa es digitalizar los procesos dentro de mi organización, dentro de mi casa, y otra cosa es integrar esos procesos a la nube con la aplicación de la inteligencia artificial, que es la realidad de la cuarta revolución industrial. Y es por eso que los invitamos a que veamos el siguiente video para pasar con el invitado que tenemos en la noche de hoy en Emprendedores 4.0, la evolución de los empresarios a la transformación digital de la cuarta revolución industrial. Correcto. Dice Giovanni, hace parte de todo este desarrollo de lo que va a ser la inteligencia artificial, y vamos a darle la bienvenida a esta hora a uno de los invitados especiales, empresario que ha venido fortaleciendo no solamente el desarrollo de nuestro municipio, sino también generando empleo, como lo hemos venido hablando aquí en Emprendedores 4.0. Yusef, bienvenido, esta es su casa, Palmira TV Colombia, y obviamente me encanta ver un negocio como los Chuzos de Pachito ya con una nueva imagen, una nueva marca y abriendo un nuevo mercado. Yusef, bienvenido a Emprendedores 4.0, ¿cómo se encuentra? Bueno, Rubén, muchas gracias por la invitación. Compañero, muy buenas noches a todos. Internautas, muy buenas noches a todos. Qué gusto poder estar acá, qué gusto poder compartir con ustedes. Qué gusto poder aquí compartirle un poco de mi experiencia y el proceso que hemos venido trayendo a cabo. Pues arranquemos, porque yo creo que muchas de las personas hoy se preguntan ¿cuál fue esa innovación y ese gran trabajo que han venido haciendo de innovación de la marca? Porque ya es una marca, Los Chuzos de Pachito. Claro que sí, Rubén. Mira, todo empezó pues hace más o menos... Yo trabajé 10 años con mi abuelo, Pachito, mi abuelo. Uh-huh. Vengo trabajando 10 años. Hace 10 años vengo estudiando la marca, vengo analizando, vengo mirando qué se puede mejorar. Entonces empiezo a mirar que hay fallas en la escasez de productos, entonces hay gente que buscaba más cosas, y entonces al no haberlas, pues la gente se nos va para otras partes. Entonces empezamos a abrir más la carta, a abrir más el restaurante a mayor variedad. Encontramos de que ya podemos innovar con productos nuevos. Sí, señor. Ya tenemos productos naturales, tenemos ya todo tipo de fritanga. Entonces todo eso ha traído nueva clientela, y de que la que está se mantenga, que es lo más importante, traer más, pero que la que esté siempre se mantenga, cumpliendo con la calidad, cumpliendo con el servicio y cumpliendo con todo lo que el cliente requiere. Usted me tocó algo muy importante, y es su abuelo. Sí, claro, papito. Creo que es patrimonio histórico de nuestro municipio.
porque creo que ha fortalecido un emprendimiento que inició en la esquina del Parque Sí. Obrero, pero te puedo decir que añísimos atrás. Hace ¿Cómo muchos está tu años. abuelo? Mi papito Pachito está muy bien, gracias a Dios de salud, está muy bien, un hombre muy fuerte. Y ya está más tranquilo. Está, le más que, mantiene más que todo en la sede de Italia. Así Él es feliz en es. la sede de Italia, le encanta estar allá porque es un clima muy agradable, un clima muy sabroso. Y le está muy bien, papito me dio la confianza, que es algo que hay que recalcar mucho. Total. Porque pues uno la vida llena de méritos. Entonces, los Te lo has méritos. ganado, mejor dicho. Le has demostrado cómo se Sí, hacía. como se dice por ahí, se probó Se probó. no, tiempo. y lo maravilloso lo que el núcleo familiar, ¿no? Está Lo ahí, bonito. que Lo es el apoyo, espectacular, me ¿no? Es parece algo a mí. maravilloso que entre Sí. familias se apoyen de esa forma. Así es. Bueno, pues me alegra entonces mucho y saludar definitivamente a tu abuelo. Me renueva nuevamente el nombre. Mi papito es algo muy curioso, se llama José Uriel Salazar Castaño, Imagínate. pero le dicen Pachito. Eso ha sido de toda la vida, pero el nombre de él es José Uriel. Muy bien. Sabemos que los Pachitos son los Francisco, ¿no? Total, total. Entonces se llama José Uriel Salazar Castaño y como lo de todo el mundo. Buenas, por bajo, Suriel. No, aquí no vive. Imaginémonos allá, porque es tanta la costumbre de Pachito que ya no entiende si no es Pachito. Total, total. Sí, Pues digo bueno, Pachito. me alegra mucho eso y creo que la historia nos devuelve y yo que lo he visto definitivamente en algunas veces en la sede de aquí al frente, a lo diagonal, tenemos ese lujo de también de poder compartir y sí se ve rejuvenecido. La verdad es Claro. que el hombre se ve muy tranquilo y obviamente esa confianza la han generado ustedes los nietos, ni Sí, siquiera los hijos. los nietos, uy. ¿Cómo hiciste para que ese grupo se uniera y se metieran en cuenta de que tenían un potencial gigante y que hoy ya no solamente tienen diferentes locales, sino que ya hasta tienen carritos también en la calle Sí, recorriendo? sí. Cuéntanos un poco sobre esa innovación. ¿Cómo la hicieron? ¿Dónde nació la idea? Que pasa es que yo tiene cuatro hijos, ¿no? Y pues, no sé, cosas de la vida. Cosas de Dios. Tuve yo que venir a cogerle en el negocio y sí, tengo un compromiso muy grande, tengo un compromiso muy grande con Palmira porque siento que tenemos una deuda con Palmira como marca. ¿Por Okay. qué? Porque fue muchos años de trayectoria en el cual estamos ahí. Entonces siento que se necesitaba expandir la marca, Total. porque una marca de Palmira. Entonces es de Palmira para el mundo, entonces estamos en esa transición como marca de expandirnos, de crecer, de innovar en nuevos mercados, Sí, señor. de brindar un bienestar humano a los trabajadores, a todos, somos muchos trabajadores, somos un grupo grande de trabajadores, al cual estamos brindando unas grandes oportunidades con todo lo de ley, que es importante aclarar, que Total. es algo muy importante como empresa, tener a la gente bien, Sí, eso ¿sí? es lo que yo de hecho pongo ahí y es la atención es maravillosa. Sí. Pero como en todo, también hemos tenido problemitas de atención, porque hay que estar muy pendiente de todo. De todo, Claro, como en todo pero negocio. es más importante que los comentarios positivos sean mucho mayores que los negativos. Y creo que no solamente los comentarios, creo que el cliente cuando participa en este tipo de negocios, como en el caso de ustedes que tienen un negocio de alimentación, la calidad de lo que ha sostenido la marca desde mi punto de vista y cuando lo compartimos con diferentes personas que siempre visitamos el lugar, creo que ese es el valor agregado de la marca, la Es calidad. importante, a mí me tranquiliza tanto pensar de que tantos años nunca hemos tenido una queja por algún producto malo. Yo tengo una curiosidad. Sí. Sarita, cuando no. El toque femenino, Sí, cuéntelo. claro. ¿Cómo hicieron en la pandemia? Bueno, pandemia, eso Dios me iluminó la mente una cosa impresionante. La pandemia fue muy fuerte porque había todas las personas mayores, entonces le dio mucho pánico, mucho miedo. Para casa, no vaya a trabajar, no vaya para el obrero, no salga allá. La casa es una casa completamente grande, un jardín gigante, y Sí. allá teníamos el Pachito, allá teníamos uno de los carros guardados. No, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo empecé por el WhatsApp, qué estados, qué eso, por ejemplo, pero nada. Dios mío, ¿qué hago? Cuando está en una escalera sentado pensando cuando pagué pauta publicitaria. Y pagué pauta publicitaria y la gente compartió eso, pero una manera del apoyo de la gente en pandemia fue gigante.
Eso ya no vamos, mano, no vamos a vaso para repartir domicilio por todo Palmira. Súper. Eran 10 domiciliarios y eso éramos a tope. La misma gente nos ayudó a compartir, a reposar la imagen, entonces esos teléfonos se quemaban. Se perdieron domicilio muchísimo. Entonces así en pandemia subimos haciéndola. No entonces, dejaron. No dejaron de funcionar. No. Porque al final, como lo dices tú, es una pero magia el mismo miedo nos hizo estar en la casa, no sí. En el punto, en la casa. Entonces fue más incómodo porque se perdía venta de gaseosa. Pero, no, claro. Pero se acuerda, les hizo la labor y sacó adelante. Bueno, pandemia fue 2020-2021. 2020-2021, sí. Estamos en 2023. Listo. ¿Qué pasó después de? ¿Cómo hicieron para que ahora sí veamos otra cosa totalmente diferente? Bueno, llega el 2020, pandemia, llega el mes de marzo, 16 de marzo del 2021. Hablo con mi papito, con mi mamita, mis abuelos. Papito, deme la confianza que yo voy a puesto adelante y tengo un planes gigantes con el negocio. Uh-huh. Un negocio con una proyección gigante, es un producto que es de demanda, un producto de primer consumo. Sí, señor. Es comida, es una comida rápida, una comida ágil, saludable. Sí. 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 Entonces, es sana. Al yo entender todo ese poder del producto, digo, no, soy que sacarlos adelante y el bienestar a las personas que nos acompañan en el proceso. Entonces, 16 de marzo de 2021, bueno, papi, vamos a poner esos parámetros, vamos a cobrar estas cositas económicas. Bueno, vamos a sacar eso adelante. Uh-huh. Lo cojo yo el día 1 de julio. De acuerdo, del 21. Del 21. Entonces, el 16 de marzo, el 1 de julio, suben esa proyección. Llega el 1 de julio con las uñas, como me pude. Empezar a hacerle. Pero yo un negocio con una venta supremamente bajita, yo asustado, Dios mío, ¿en qué me metí? Creo que tengo una carga. Paciencia. Atrás tengo una carga, una responsabilidad fuerte. Y yo, Dios mío, perseverancia. Perseverancia y fe. Que cuando uno tiene fe, uno siente que. Tenemos una fibra por dentro que le da chispa, como que vamos a hacerle verdaderamente sí, y eso lo sacamos adelante como sea. Así es, así es. Y bueno, y haciéndole, empezamos a trasnochar más, uh-huh. A mejorar la atención con el cliente, empezamos a innovar con cositas, a cambiar el ambiente, a mirar qué se podía hacer, añadirle productos nuevos. Uh-huh. Yo cogí el negocio con 8 productos. Ok. Llevamos más o menos 24 productos. Excelente. Metemos demasiada fritanga, metimos bebidas, jugos naturales. De acuerdo. Entonces se ha venido trabajando fuertemente, pero todo es un proceso porque cada producto hay que consolidarlo bien. Sí. Uno muchas veces falla, me pasó, realmente un poco de producto y al final se descuida uno por meter el otro. Sí. Entonces. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, un producto bien, dejarlo bien posicionado, el otro y así. Entonces en estos 2 años he ido trabajando fuertemente. Bueno, pues empezaron a presentar oportunidades porque hay personas que acercan a uno, darle unos consejos, ya, ¿sí? Apoyarlo a uno, darle una voz de apoyo, sea económicamente o sea moralmente, emocionalmente, también, que es muy importante tener una estabilidad emocional. Entonces, bueno, se viene la Italia y se viene Altamira. Muy bien. Al mismo tiempo, allá. Que es completamente difícil. En ese momento estamos en una lucha para sacar el negocio adelante. Sí, total. Pero ahí estamos haciendo el euro porque. Era o subir el escalón o seguir ahí donde estaba. No, eso hay que hacerle sin miedo porque qué más es. Claro, ya es para adelante. Bueno, yo me voy a conectar nuevamente con Giovanni a esta hora porque debe estar allá con otras preguntas adicionales para nuestro empresario y también con temas importantes de la inteligencia artificial, que es el tema de hoy y que estamos hablando de la importancia de lo que tienen los empresarios hoy, la innovación en la tecnología. Como tú lo recalcaste ahora, cómo tu negocio en la pandemia, a través de utilizar las plataformas, lograste conectar nuevamente con el mercado para que esta marca no decayera y hoy ya la tienes en una innovación totalmente diferente. Y Giovanni, cuéntenos un poco más. No, pues claro, las personas estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver este emprendimiento que es un restaurante con el programa que es Emprendedores 4.0 y habla de tecnología y aplicación de la inteligencia artificial? Pues por supuesto, Emprendedores es el espacio precisamente para los empresarios que debieron transformarse a la fuerza a la utilización de las plataformas digitales para poder sobrevivir a la pandemia. Y este es un claro ejemplo de lo que sucedió con los chuzitos de Pacho, tradicionales chuzitos de Pacho reconocidos y realmente ultra admirables. Y sí, señor,
Hablemos un poco más entonces de las transformaciones que se vienen con todo el tema de la inteligencia artificial. Y es que, por ejemplo, Spotify, con su nueva aplicación de DJ para el Spotify, viene con una alianza con una marca que ya todos conocemos como ChatGPT, que ahora va en la cuarta versión y que es desarrollado por OpenAI. También hay otra de las aplicaciones revolucionarias en todo el tema de la inteligencia artificial. Estamos hablando de Siri, que es la inteligencia artificial de Apple. Está Celia, que es la inteligencia artificial de Huawei, otro chino. Está Bixby, que es la inteligencia artificial que vamos a comenzar vista aplicada en Samsung. Kitty Stoffy, que es la inteligencia artificial de Sony y de Japón. Dalí, que es la inteligencia artificial de Hyundai y Hewlett Packard. Está también AI Pro Multi AI, que es la inteligencia artificial de Panasonic. Está MIC AI, que es la aplicación de Asus, Helera de Toshiba, Compass de Motorola, pero hay una que es la mamá de todas. ¿Sabes cuál es, Robert? Es precisamente la de Tesla. Es la aplicación que vemos tanto en los automóviles, como en el Neuralink de Tesla, como en Starlink de Tesla, como en el Boring Company, que es el fabricante de los túneles, el constructor de túneles. Está también en Hyperloop, está en SpaceX. Es el ChatGPT. Quien creó ChatGPT fue Elon Musk, fue precisamente todo el tema de Tesla. Y por eso Tesla son los dueños de la tecnología más avanzada de la inteligencia artificial en este momento. ¿Por qué? Porque Tesla, Elon Musk, OpenAI, una alianza con Microsoft. Y Microsoft ahora tiene el buscador de inteligencia artificial más avanzado del mundo. Chrome se quedó atrás. Y el buscador más avanzado del mundo, de ahora en adelante, se llama Bing. Y tenemos dos videos que nos muestran cómo el Spotify y el Bing van a la vanguardia de la tecnología con todo esto. Los invitamos a ver estos dos siguientes videos y regresamos con los chuzos de Pachito para que hagamos la despedida de Emprendedores 4.0, la evolución de los emprendimientos, de la transformación digital, de la cuarta revolución industrial. Ya volvemos. Hey Max, what's going on? I'm X, and from this moment on, I'm gonna be your own personal AI DJ on Spotify. Let's go. Spotify lanza al DJ de inteligencia artificial. Es el siguiente nivel de recomendación, ya que no solo comienza a reproducir canciones para ti, sino que también te proporciona comentarios sobre la próxima canción y los artistas antes de que te sumerjas en la música. Para esto, Spotify primero confió en sus editores humanos para proporcionar información y contexto perspicaces sobre la música, los artistas y el género. Luego, utilizó OpenAI para ampliar la experiencia de los editores y personalizarla para cada usuario. La inteligencia artificial en todo y para todos. Esta es la transformación digital. Nota hecha por Marketing Strategy Consultores SAS. Spotify made just for you, one tap away. Powered by AI, delivered by me, your very own Tenemos DJ. Noticias frescas sobre el nuevo y mejorado Bing Chat. Sí, todos recordamos la semana en que el chatbot se volvió loco y amenazador, pero eso ya es agua pasada. Ahora, Bing Chat es la herramienta de inteligencia artificial más potente que existe. Así que, si estás buscando hacer cosas asombrosas, Bing es el camino a seguir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Bing tiene algunos caprichos particulares. Pero no te preocupes, que estamos aquí para darte algunos consejos. Primero, debes tener en cuenta que tanto ChatGPT como Bing Chat están basados en la familia de modelos GPT de OpenAI, así que las reglas que has estado aprendiendo para ChatGPT también se aplican a Bing Chat. Pero lo que hace que Bing sea especial es su conexión a Internet. Por lo tanto, la primera regla para usar Bing es: pídele siempre que haga búsquedas en Internet. Engaña a Bing. O hazte su amigo. Bing Chat es un poco impredecible. Puede negarse a producir código informático porque considera que es deshonesto, negarse a escribir un ensayo porque considera que el tema es desagradable, o incluso puede comportarse de una manera un poco desconcertante al escribir una respuesta excelente a una pregunta, para luego borrarla misteriosamente y pretender que nunca ocurrió.
Bueno, y estamos de regreso en Emprendedores 4.0, la evolución de los empresarios, y es precisamente el gran ejemplo que tenemos de estos empresarios, de los Chuzitos de Pacho, ubicados aquí en el Parque Obrero, donde fue su nacimiento. Yo tengo una pregunta directa para la persona que se encarga de la administración en este momento, y es: gracias a la digitalización, a las aplicaciones móviles, al Instagram, al Facebook, a esa digitalización, al uso de estas plataformas para poder hacer sus publicaciones, lo que los mantuvo vivos durante la pandemia, y cómo también ha hecho esa herramienta el crecimiento dentro de su organización, porque su organización ahora también la vemos, sobre todo con los temas también de Dian, muchísimo más fortalecida. Es decir, que la digitalización sí se aplicó para el crecimiento de su negocio. Así es, Giovanni. Voy a darle un poquito de retoque a la pregunta, porque creo que es importante que él también nos recalque de que no solamente hoy el negocio funciona a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas, sino también de cómo hoy su negocio también se ha tenido que transformar en lo TIC, en su manejo y el control como tal, en la transparencia del trabajo, porque ya no son dos o tres personas las que están ahí haciendo la labor. Hoy es un grupo de personas trabajando por una marca. Claro que sí, Rubén. Muy importante aclarar que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Uh-huh. Tiene que ser una persona íntegra y brindar un ejemplo al grupo de trabajo para que juntos se consolide más y se haga más fuerte. Sí, señor. Por otra parte, el tema de las TICs es importantísimo. Yo creo que el tema de los domicilios por medios digitales como Didi y WhatsApp, uh-huh, es un número muy importante en el porcentaje de ventas. Muy bien. Entonces, a raíz de pandemia se tiene esa necesidad de la digitalización. Ya. Entonces, ahí nos tenemos la necesidad, hay que coger la necesidad y volverla una amiga a nosotros. Empezamos a invadir ya el tema del Instagram, de Facebook, de WhatsApp, medios digitales, ¿qué más puede ser? El más importante que tenemos ahí es Didi, WhatsApp, Facebook e Instagram. Ahí nos pueden también seguir los que nos estén viendo. ¿Cuáles son las redes? En ese momento que estamos hablando de eso puntual. Sí, claro, ¿cuál es Instagram? Instagram y Facebook, Chuzos Pachito. Así como está, sencillo, Chuzos Pachito. Ahí nos pueden seguir, pueden ver todo nuestro portafolio, pueden ver todo lo que estamos incursionando. Uh-huh. Y ahí nos encuentran. ¿Tu manejo interno también lo tienes de pronto en alguna TIC? ¿Tu contabilidad, tu atención al cliente, como lo dices? Bueno, claro. ¿Cómo funciona? Claro, ya es completamente diferente, porque ya hay que tener un control, uh-huh, un control más grande. Sara, ya el control se vuelve muy delicado. Ya hay un grupo ya de contadores y de personal humano que ya tiene que entrar a mirar cómo que todo es un grane. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ya? Tenemos sistemas contables. Sí, señor. Tenemos sistemas POS. Tenemos manejo de Google Drive para tener información en diferentes puntos. Tenemos conexiones remotas, sí, directamente, sí, a los puntos, desde un punto de planta donde podemos verificar en tiempo real cómo va la movida. Entonces ya la necesidad se vuelve, ya la necesidad de controlar se vuelve algo importante. Si no controlamos algo, no podemos controlar más. Sí, señor. Entonces hay que empezar a manejar todo muy, muy seriamente. Ya el tema legal se vuelve más delicado. Ya es una empresa que ya es responsable de impuesto al consumo, uh-huh, que es el 8%, que es el 8% por consumo. Entonces ya hay que hacer un manejo diferente, ya una carga más grande y una responsabilidad más grande, porque ya son más personas. Entonces ya hay muchos ojos encima de uno, en el cual hay que estar blindado por todas partes para el bienestar de la empresa y de todo el grupo de trabajo. Así es. Sarita tenía una pregunta sobre por qué veía tantas mujeres, me decía detrás de micrófonos. ¿Y por qué había tantas mujeres en el negocio? Listo, mire. El tema de la mujer allí importante, ¿no? Sí, es muy importante para nosotros. Ya se lo voy a aclarar. Yo con las mujeres tengo una empatía, puedo decir que mayor, porque en las mujeres yo he encontrado una transparencia y una eficacia ya para hacer las cosas más que los hombres. Entonces pasa, llega un punto en que uno ve una comparación y una mujer, uno ve que una mujer se vuelve dinámica, sí, busca, sí, alternativas, y de pronto ve que el hombre se pone un poquito más displicente. De acuerdo. Entonces, la mujer es más hiperactiva. Sí, más entradora, ¿cierto? Sí, entonces la mujer goza de esa aura y esa energía con los clientes, ¿sí? Una mirada más bonita, una mirada más cariñosa. Entonces, ¿qué conviene más? Entonces, claro, sí. Entonces, y no me preguntan, la planta son una cantidad de mujeres, son las contadoras, todas mujeres. ¿Cuál es el talento humano hoy? Hemos, pues, dicho, ¿cuál es el impacto que hoy la marca Pachito,
Yusos Pachito está generando no solamente en Palmira, sino en la región. Yo sé. Deme las cifras de sus colaboradores y yo le puedo decir el impacto que usted está generando. ¿Qué pasa? Es que cuento las de cifras. 10, 15. Son un poco más. Yo un poco más. Son contadores, hay administradores, hay personal de cocina, hay personal de talento humano, ¿sí? Hay supervisores que tienen que supervisar los puntos, que hagan auditoría a las cajas, que hagan auditoría a la calidad del producto. Entonces vuelve a ver un equipo, grande. Que cada vez se hace. O sea, mejor. Es interesante porque han delegado labores. O sea, ¿qué pasa? Como debe ser. Sara, la importancia de delegar, y que me costó mucho trabajo, se lo debo a un amigo que quiero mucho, me decía: parce, delegue. Si usted no delega, usted se enloquece y no va para más, se queda aquí en este punto. Claro, pues claro, tiene toda la razón. Entonces él me decía eso y yo quedaba como que, pero no, yo todo lo quiero hacer yo. No, uno no puede. No, una organización, se explota. Entonces tiene que dirigir. La orquesta la tiene que dirigir. Hay que dirigirla, pero entonces hay que tener unos líderes que le apoyen en eso. Que apoyen, porque si no hay un equipo es muy difícil, la verdad, Rubén y Sara. Pero es que si está sólido y bien estructurado, créeme que va para arriba y no hay quien lo tumbe. Y ha sido difícil todo ese proceso porque en eso hemos venido. En Litera tuvimos un inconveniente de atención, de liderazgo, y otra vez está recuperando otra vez. Pero igual poco a poco. Hay que tener en cuenta que la atención al público es bastante difícil, porque hay gente muy difícil. Entonces, completamente. En el mercado hay de todo. Imagínese, ya dónde van. Sí. Entonces, y las quejas han aumentado. Sí, claro. Sí. Entonces hay que ser pendiente de todo, pero entonces hay la necesidad de uno delegar y de tener a las personas piso. Pero mira que yo con el tiempo, o sea, yo he trabajado en un restaurante y con el tiempo aprendí que no todo el tiempo el cliente tiene la razón. Eso es un punto completamente. Hay cositas que uno siempre tiene que validar y hay muchas veces. Sí, la verdad hay que decirlas y clientes. Sí, y uno es que dejó demasiado pasado. Sí, llegan es a mandar como si uno fuera uno de sus colaboradores. Por lo menos la semana como que hizo un problema de racismo con uno de los muchachos. Imagínate. Estaban las horas santo haciendo un trabajo cuando un cliente le dijo: ve, negro, pásame mi pedido rápido. Ay, sí, entonces el muchacho. Claro, como tranquilo. Entonces, la gente es delicadísima. Sí, sí, no, eso es supremamente delicado. Y con la gente también es más delicado. Uno y puede más en el mercado en el nocturno, ¿no? Sí. Más en el mercado nocturno. Se ve todo. Exactamente. Bien. Pero bueno, esa es la labor y que hacerla. Pero la están haciendo. Entonces, yo le voy a dar una cifra. Si usted tiene 50 colaboradores directos y tiene 15 aproximadamente indirectos, 65. Hablemos de 20 a 30. Bueno. Hablemoslo aquí con indirectos, sean 40. Ya. ¿Listo? Porque los DIDs también hacen parte de ese proceso. Ok, los indirectos. Entonces, sí. Cuando yo digo el impacto, puede ser que ahí le estás generando un apoyo. Posiblemente no porque le estás pagando directamente, pero sí hay unos indirectos. Claro. De aproximadamente unas 150 personas. Entonces, eso para un empresario es lo que tenemos que empezar a recalcar. De que muchas veces lo vemos como un pequeño empresario. Pero cuando vemos el impacto que realizan las familias, el que puedan llevar un sustento a su hogar, especialmente las mujeres que son parte de esta organización, pues eso es lo que tenemos que empezar a fortalecer para que el empresario, como tú lo indicas, siga fortaleciéndose. De arrancó en un chusito, en un triciclo, en el Parque Bolívar hace más de 40, 50 años, no estoy seguro. Hace más de 50 años el obrero y en Palmira más de 61 años. ¿Por qué le arrancó antes en las esquinas del Parque Bolívar? Él arrancó en el Bolívar, estuvo en Brasil, en todo el barrio Colombia, estuvo en el Teatro Palmira, temblando por las calles, tan hasta que se acomodó en el Parque Obrero en la esquina, que pueden saber todos que la 35 con 25, ahí fue que tuvo su carrito. Y para adelante, pues yo tuve un hombre berraco para trabajar y ese hombre yo. Sí, pues que todavía verlo como lo vemos. Sí, no, y eso es un monstruo para trabajar. Eso es un hombre. Y mantiene ahí en la juega. Sí, eso es un hombre. Ya no significa que porque ya no esté ahí supuestamente liderando, no pierde su negocio. No puede hacer, Pachito tiene que estar al pie del cañón y ahí pendiente de las cosas. Y hace parte también de esa organización. Completamente. Pues yo creo que hemos llegado al final de Emprendedores 4.0. Giovanni, agradecerle nuevamente por estar con nosotros, por llenarnos de este tema de la tecnología, especialmente esta semana que hemos hablado tanto de la inteligencia artificial. Giovanni, palabras finales. Felicitaciones a los chuzos de Pachito, definitivamente son una gran organización, el administrador que es ahora el director realmente es una gerencia extraordinaria. Felicitaciones. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Liana, Andrea Pérez, a Shirley, Lorena Becerra,
a Gilsi Rodríguez, a Francisco García, a todos los que siempre están allí en Emprendedores 4.0. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.emprendedores4.0.com y en todas las redes sociales nos encuentran como Emprendedores 4.0 para que obtengan toda la formación TIC que requieren para potencializar los negocios al futuro. Estamos a estudio, Rubén. Así es, Giovanni, le recibo. Sarita, agradecerle por acompañarnos. A nuestros emprendedores que nos acompañan la noche de hoy y para recordarles que los esperamos por la misma hora en el mismo canal el miércoles que viene. Así es, nos vemos dentro de 8 días nuevamente en Emprendedores 4.0 con nuevas noticias, con nuevos temas especiales y también con emprendedores y empresarios que nos confirman de que el ser empresario, generar nuevos procesos, el emprender día a día entre las organizaciones genera impacto y genera empleo, genera satisfacciones para muchas personas. Y gracias por estar aquí en Palmira TV Colombia. Yo soy Sara, Rubén, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos siempre que nos requieran. Y por acá, bienvenida. Gracias. Claro que sí. Y siempre con las puertas abiertas, lo que necesiten para trabajar en equipo, un aliado más para esta marca Chuzos de Pachito, agradecerle. Y bueno, y a todas las personas, también agradecerle a Francisco García por la técnica, porque siempre nos ha apoyado con este gran proyecto de Emprendedores 4.0 bajo Palmira TV Colombia, que hoy es uno de los medios de comunicación que muestra la calidad que tiene Palmira, el Valle del Cauca y Colombia, pero para mostrarla en el mundo a través de las diferentes redes sociales. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos. Y no se pierda, por favor, el noticiero MSC, 8 de la noche, porque continúa a continuación de Emprendedores 4.0. Bendiciones. Soy Luciana. Quiero invitarte a un curso de programación para niños. Aprende tecnología. Aprende todos los temas desde cero. Curso de Scratch, App Invento, de electrónica, robótica. 2 horas por clase. Clases semanales los sábados. Inversión, 12.500 pesos por hora. Aprende programación, crea tus propias apps móviles, simula circuitos con Proteos y haz funcionar tu placa Arduino para que crees tus propios sistemas robóticos. Contacto al 312-712-4154, solamente en WhatsApp. Calle 36, número 2423, puedes hacerlo presencial o virtual. Te invita el ingeniero electrónico Francisco García, finalista de Titanes Caracol en Tecnología en el año 2019. ¿Qué esperas? Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMOM, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora, escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional y Apple Android, chasis en aluminio y acrílico, 1 año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Gilsi Rodríguez, Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y